Oficialmente se hizo público en agosto de 2016 que Juan Gabriel murió en Estados Unidos, a causa de un infarto. Sin embargo, aseguran que vive y faltan 5 días para su supuesta reaparición. Ante ello, reviven en redes sociales el acta de defunción del artista. Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, es quien ha dicho en reiteradas ocasiones y desde hace semanas que el cantautor está con vida, y reaparecerá el 15 de diciembre de 2018. No conforme con ello, Joaquín ha mostrado supuestos mensajes que ha intercambiado con el Divo de Juárez como prueba de que dice la verdad. Durante una entrevista para el portal TMZ, Guillermo Pous, abogado de Iván Aguilera, hijo y único heredero de Juan Gabriel, desmintió a Muñoz y explicó que solo está vendiendo esa teoría a los medios para así obtener más ganancias de su nuevo libro en el que habla del cantante. Guillermo Pous también dejó en claro que Joaquín nunca manejó a Juan Gabriel, simplemente fue su amigo. A 5 días de que, según los dicho por Joaquín Muñoz, reaparezca en la vida pública han resurgido el acta de defunción del compositor de éxitos como el Noa Noa. En el programa Hoy, el abogado Cristian Raúl Sánchez mostró el acta de defunción de Juan Gabriel que se realizó en México. Se ha enseñado un certificado de defunción de Estados Unidos, y esta acta se obtuvo por medio del consulado. Ahorita se abrió una sucesión testamentaria, no se puede abrir una sucesión testamentaria que por supuesto está impugnada, con documentos falsificados, como dice el señor Muñoz, dijo el abogado. Foto, screenshot YouTube, programa Horas. Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 poco después de dar su último concierto en la ciudad de Santa Mónica, California, en Estados Unidos. Punto. En esta nota.